Hola mis asesoras, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videito aquí en el canal. El día de hoy les traigo el video de cómo me hice estas trenzas, trenzas africanas, trenzas sueltas, como quiera que le digan ustedes. El día de hoy, como pueden ver, las estoy saludando en pie y con el teléfono estoy grabando este clip. No quería dejarles de hacer pues la intro, sí, espero que les guste muchísimo. Les voy a mostrar cómo me las hago yo, ahí explicándoles más o menos cómo es que tienen que hacer. Espero que les guste muchísimo y no olvides de suscribirte y de activar las notificaciones para que YouTube no se los olvide de notificarte cuando yo suba todos mis videos. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno chicas, aquí les voy a mostrar primeramente cómo fue que me llegaron a mí. Me llegaron en este paquetico blanco, normal, común y corriente. Y dentro de este estaba otro estuchito rosadito, como pueden ver. Y dentro de este estuchito rosadito ya estaban lo que son las trenzas para hacer las trencitas normal finas. Este es el pelo, como están viendo aquí, es un estilo hombre. El color se los estaré dejando por aquí en pantalla. Y pues normalmente lo que hago siempre el día antes es lavarlo. Como pueden ver aquí, pongo un poco de agua y los meto dentro lo que es la parte que va a ir directamente a mi cráneo. Y a eso le aplico una taza de vinagre de manzana para así quitarle el olor que tienen y desinfectarlos un poquito también, porque no sabemos de dónde vienen y nos los vamos a poner directamente en la cabeza. Ahí lo remojo por unos 30 minutos, 20, 30 minutos máximo. Y ya después lo enjuago con abundante agua, lo que es en la raíz y al igual en todo, es decir, todo el pelo. Pero simplemente enjuagarlo, los dejo secando muy bien hasta el otro día, porque esto obviamente lo estoy haciendo el día anterior. Y ya lo dejo secar hasta el otro día y el cabello se vería de esta manera que están viendo aquí. Se verá así, este pelo creo que se llama canecalón, es el mejor que hay, no se enreda mucho. Vamos a dividir un trozo de pelo, como pueden ver aquí, más o menos ese es el tamaño que yo quiero para hacerme mis trenzas, me guío por el dedo. Y así es como los dividí casi todos. Pues ese mismo trozo lo vamos a dividir a la mitad y lo vamos a cruzar y nos va a quedar esta forma así, y es con esta que vamos a hacer las trenzas. Aquí a este punto ya yo voy más o menos adelantando lo que es obviamente el video. Esto me tomó unas 4 horas en hacer esta parte de aquí y pues ahora les voy a mostrar desde ese momento obviamente en adelante. Aquí estoy aplicando un poquito de grasita en la raíz de mi pelo para hidratar un poquito esa zona de ahí. Y como pueden ver, voy a dividir mi pelo natural normal, lo voy a dividir a la mitad y voy a empezar a pasar con el dedo índice el pelo sintético, con el índice de una mano y con el índice de la otra. Es un poquito difícil explicar este paso, pero es muy muy fácil de hacer, lo pueden estar viendo aquí en pantalla. Lo que sí se me hace muy difícil de explicárselo, la verdad he probado hacerlo muchísimas veces, digo, a explicarlo y a grabarles esta parte muchísimas veces, pero se me hace muy muy difícil explicarlos. Pero bueno, ya les voy a poner varios ejemplos por si no me entienden normalmente lo que les estoy diciendo, lo vean. Como pueden ver, aplico nuevamente la grasita y aquí en cámara lenta se los muestro. Divido mi pelo a la mitad y comienzo a pasar lo que es el pelo sintético con el dedo índice. Lo empiezo a pasar por dentro hasta que mi pelo quede dividido en 3 junto con este pelo sintético. Y ahí empiezo, parto a hacer la trenza, como pueden ver aquí. Ya ahí normal parto a hacer la trenza. No lo hago muy muy apretado, chicas, porque yo por experiencia propia se lo puedo decir que me paso una semana con dolor de cabeza si me aprieto muchísimo las trenzas. Esta es como la séptima vez que yo me las hago, siempre me las hago yo y me las vengo haciendo por muchísimo muchísimo tiempo, así es que por eso me las hago de esta manera, pero se las pueden apretar un poquito más si así es su gusto también. Aquí pueden ver que las estoy trenzando hasta la punta y eso sí se los aconsejo que lo hagan bien hasta la punta, ya que si no vamos a tener que comenzar de nuevo porque se pueden abrir, así es que comiencen
y terminen hasta la punta de la trenza. Aquí les muestro nuevamente el paso, ya aquí obviamente era bien tarde, eran las 12 de la noche aquí, y pues ya son las últimas las que les estoy mostrando ahora. Hago lo mismo, divido mi pelo a la mitad y empiezo a pasar con el dedo índice de una mano y de la otra mano lo que es el pelo sintético, como si estuviera haciendo una trenza normal, común y corriente, pero simplemente que estamos agregando más pelo. Y pues eso es lo que estoy haciendo. Como pueden ver, lentamente empiezo a trenzar lo que es la trenza. Hashtag. Y nuevamente les muestro que tenemos que tejerla hasta la punta, y es muy muy importante tejerla hasta la punta, como les había dicho, si no, cuando terminamos una vemos que la otra está suelta y, chicas, tenemos que volver a comenzar desde el principio y nos va a tomar muchísimo, muchísimo más tiempo. Pero espero que me hayan entendido muy bien. Este trabajo a mí me tomó todo unas 6 horas y media. Obviamente me las hice yo sola, no me las hice muy fina. Esta es la primera vez que me las hago tan gordas, digamos, tomando tanto pelo del mío. Es la primera vez que me las hago así y me tomó 6 horas y media, la verdad. Sé que es mucho, pero cuando te la haces tú sola, se te cansan las manos, tienes que descansar un poquito. Y sí que toma tiempo, es verdad que toma tiempo. Pero eso sí, chicas, les quería decir que es muy importante lavarlas antes, como les mostré, tejerlas bien hasta la punta. Y esas son las cosas más importantes, al igual que hidratar nuestra raíz, obviamente, para protegerla. Ahora sí, así les muestro cómo quedan ya todas y voy a pasar a cortarlas. Yo voy a utilizar unas tijeras normalísimas. Y tirando todo el cabello hacia atrás, voy a tomar lo que es la punta y voy a estar cortando esas puntas malas que teníamos. Aquí se las muestro y así es como queda. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo ese videito. Como pueden ver, no son perfectas las trenzas. Como pueden ver, yo las corté y no me quedaron muy bien cortadas. Ahora lo que voy a hacer es que las voy a meter en agua bien caliente, que eso no se los puedo mostrar en el video porque es un poquito peligroso y no quiero como que mostrarles eso en el video. Pero lo que voy a hacer es que voy a poner a hervir agua y las voy a poner en agua caliente. Discúlpenme los rumores que sienten. Así es como ya quedaron. Me gustó el resultado. Creo que las voy a tener por 1 mes y medio, máximo 2 meses. Déjame dicho en los comentarios tu opinión, si te gusta cómo se me ven, no sé si te gustan las trenzas. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales, recuerda suscribirte al canal, compartirlo en tus redes sociales que me ayudarías muchísimo. Y yo te mando un super beso y nos vemos en el próximo video. Chao.